parlo amb una escriptora que pràcticament no necessita presentació. L'Almudena Grandes és una de les grans narradores actuals espanyoles, reconeguda per la crítica i, a més, amb un exèrcit de lectors, que espera amb candeletes cada nou llibre seu. Ella havia començat una sèrie, Los episodios de una guerra interminable, on ens volia explicar la Guerra Civil. Portava tres volums i esperàvem el quart, però ens ha sorprès amb una història totalment diferent. L'Almudena Grandes ve cap al present per explicar-nos la crisi, una crisi que ella no anomena crisi, sinó guerra. I ho fa a través de la vida en un barri de Madrid, però que en realitat podria ser qualsevol barri, durant un any. El libro se llama Los besos en el pan porque este libro es una reivindicación de la cultura de la pobreza, que es lo que en España se ha perdido en los últimos 20 años. Cuéntanos esto de los besos en el pan. Claro, los besos en el pan es que tú eres muy joven. Los españoles de mi edad recordarán, por ejemplo, a mí mis padres no me decían que besara el pan, pero mis tres tías abuelas, que eran como la autoridad, eran como el Sanedrín de mi familia, eran las que mandaban, cuando el pan se caía al suelo, estuviera el suelo limpio o estuviera el suelo sucio, había que recogerlo del suelo y besarlo. Si había que tirarlo a la basura, se besaba antes de tirarlo a la basura. ¿Ah, sí? Y si el pan se podía recuperar, se besaba antes de ponerlo en la panera, porque el pan era bendito. A mí me enseñaron a besar el pan y yo no me di cuenta hasta muchos años después de cuál era el origen de esta costumbre, ¿no? Que yo vivía como una cosa un poco pintoresca. Bueno, pues acá el pan hay que besarlo. Eso es el reflejo del hambre que habían pasado en mi casa, tanto hambre durante tantos años, que había convertido al pan en un alimento mítico, ¿no? Porque el pan es la metáfora de la comida, es la metáfora del alimento. Entonces, yo creo de verdad que si yo a mis abuelos los trajera aquí y les dijera, fíjate qué crisis tan horrorosa, mis abuelos se echarían a reír, porque para ellos esto sería un contratiempo en comparación con las crisis que ellos pasaron. Pero, sin embargo, ellos tenían una riqueza, tenían una fortaleza que nosotros hemos perdido, ¿no? Porque los españoles siempre hemos sido pobres, pero siempre hemos sabido ser pobres con dignidad. Y la pobreza se heredaba de padres a hijos, pero la dignidad también. Dices, la pobreza no era una condición humillante, no era vergonzosa, no había que avergonzarse de ser pobre. La lucha contra la pobreza era un sinónimo de la vida, o sea, que era vivir. Luchar contra la pobreza, luchar para que tus hijos vivieran mejor que tú, pero eso no excluía la alegría, no excluía la ilusión, ni la esperanza, ni la felicidad. Y eso es lo que hemos perdido. O sea, en los últimos 20 años, cuando nos han contado que éramos ricos y nos lo hemos creído, y nos hemos lanzado en los brazos de un consumismo compulsivo, que a mí me parece que convirtió este país en un sitio bastante desagradable, y bastante hortera, es muy duro decir esto, pero a mí me gusta más España ahora, hay gente que me gusta más, que cuando toda la obsesión era cambiar de modelo de Audi al mismo tiempo que tu vecino. En esos 20 años hemos perdido el vínculo con nuestra propia historia y hemos perdido unas referencias que ahora nos serían utilísimas para parar mejor el golpe, ¿no? Entonces, este libro es una reivindicación de esa cultura. Tú hablas en el libro, hablas de un barrio, pero hablas de la gente. Tú dices que lo que es valioso del barrio, lo que es la gente, su atractivo, sí, es la gente. Sí. A mí me interesa la historia de la gente corriente. En los episodios, los personajes históricos son siempre secundarios. O sea, se asoman, pero son como personajes secundarios. Y aquí ni siquiera aparecen porque yo creo que la sociedad civil es mucho más interesante que los partidos políticos y me interesa mucho más hacer literatura política a partir de la vida cotidiana de la gente corriente que hacer literatura política a partir de los candidatos y los líderes políticos, ¿no? Esa es mi opción para hablar del pasado y para intentar aprender lo que está pasando ahora mismo. ¿Qué es hacer literatura política? Pues hacer literatura política es... Fíjate, la literatura, yo siempre digo que tiene más que ver con las preguntas que con las respuestas. O sea, yo no escribo para convertirme en un gurú que le explica a la gente cómo son las cosas. Yo escribo para hacerme yo preguntas. Y yo aspiro a que las preguntas que yo me hago susciten otras preguntas en los lectores. En la medida en que esas preguntas, las que yo me hago y las que espero que se hagan mis lectores, tienen que ver con el bien común, tienen que ver con las condiciones de vida de la gente y tienen que ver con
con la dignidad de las personas, creo que eso es hacer literatura política. Porque hay, yo sé que la crítica marxista está muy pasada de moda, el marxismo está muy pasado de moda en general, pero hay un principio de la crítica marxista que a mí me parece el evangelio y que creo que es verdad siempre, que ellos decían que un libro puede tener que ver con la política o no, que eso es una lección del escritor, pero que la literatura siempre, siempre, siempre tiene que ver con la ideología, porque escribir es tomar partido frente a la realidad. Escribir es mirar el mundo y contar lo que se ve. Y esa mirada sobre la realidad, cada escritor la filtra por los materiales de su memoria, la filtra por su ideología, su concepto de lo que es bueno y es malo, de lo que es justo y es injusto, de tal manera que toda literatura está comprometida con la realidad. Es ineludible, ¿no? Esa toma de posición ideológica.